Saludos, amigos, bienvenidos. Estamos en ESNE Televisión, también a través de la red social el YouTube, CEAR Television Network. Estamos eh, transmitiendo desde la Casa de la Recolección, en Aguatepec, Cuernavaca, Morelos, un lugar en donde pues, te invita a descansar con Dios, a practicar la interioridad, la comunidad y pues, a echarle ganas también al apostolado. Están invitados a que vengan a esta casa y disfruten de los retiros de silencio y también de las aulas agustinianas y, en fin, de lo que San Agustín quería y deseaba. Aquí ustedes lo pueden experimentar. Con nosotros está un joven, Agustino Recoleto, que también ha, ha experimentado y está experimentando en su comunidad la interioridad, la comunidad y el compromiso con la Iglesia Solidaria. Ever Hermosillo, bienvenido. Muchas gracias, fray. Otra vez por la invitación. Esto, pues, con mucho gusto y más sabiendo que estás en Chihuahua, que en Chihuahua en estos momentos está viviendo una situación eh, difícil, en un proceso en donde se quiere llegar a la paz, pero hay cosas que mundanas que lo interrumpen. Yo sé que los jóvenes y los agustinos, los jóvenes agustinos recoletos están allá junto con todos los frailes trabajando por la paz y con los más débiles. Eber, desde Cracovia, que nos vimos la última vez, hasta este momento, ¿cómo van caminando los jóvenes? Porque, bueno, se dice, es que a veces esto de la pastoral juvenil parece, una pastoral, parece que es una pastoral de, de eventos, ¿no? Ahora tenemos Cracovia, ahora viene el Papa con Panamá, ¿y qué pasa con los jóvenes? Pues hemos traído a Eber para que nos diga, bueno, ¿Qué proceso están ustedes eh, siguiendo y cómo están viviendo todo lo de Cracovia en el día de hoy en Chihuahua? Bueno, pues ya hace casi un año de, de, de esta experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Eh, en esa ocasión tuvimos la, la oportunidad de participar 16 miembros de Dejar México y pues de desde esta eh, experiencia a la fecha creo que ya se han ido notando frutos eh, cada quien ha compartido la experiencia principalmente pues con la comunidad que a la que pertenece cada uno y esto ha ido suscitando pues nuevas inquietudes eh, siempre eh, arrastra más el ejemplo el, eh, el entusiasmo después de haber vivido un, una experiencia como esta eh, pues para que los demás se convenzan que también pues ellos pueden participar eh, pues nos, nos pregunta sobre una pastoral de eventos por mucho tiempo yo creo que la, la pastoral juvenil se centró mucho en eventos y tal vez en algunos lugares todavía eh, pues tiene mucho peso ciertos, ciertos eventos nosotros estamos intentando hacer un proceso claro que en este proceso hay, hay eventos que lo refuerzan, sin embargo no son los, los eventos los que hacen el, el día al día de, de un joven. Eh, podemos hablar, por ejemplo, de una Pascua juvenil como la que acaba de pasar. Eh, claro que estas Pascuas nos, nos reaniman, nos, eh, nos vuelven a dar energía, sin embargo, pues son chispazos. Y ya ya lo hemos descubierto, tenemos que ap aprovechar este... Este entusiasmo y a partir de esto ir trabajando con lo que cada joven pide. Eh, queremos, como JAR, hacer un proceso pues en sintonía con las JAR de todo el mundo. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que cada persona, cada joven, necesita mm, algo en particular. Cada quien va buscando algo y, y tenemos que ser lo suficientemente. Eh, inteligentes o atrevidos para dar respuesta a cada una de las necesidades de los jóvenes. Eh, tú ahora mismo has sido pues eh, nombrado como encargado laico de las JAR, también a nivel pues eh, de, de orden. Eh, ¿Cómo ves, en, has estado en Costa Rica, y cómo ves un poquito el funcionamiento de las JAR, aunque sea con lo que has escuchado, lo que has podido ver en Cracovia, eh, en este momento... ¿Cómo está el proceso de las JAR en cada lugar donde los Agustinos Recoletos estamos? ¿Hay un itinerario? Eh, ¿Hay unos consejos nacionales? ¿Es mucha estructura para el joven de hoy o es necesaria esta estructura para una organización como es esta, un movimiento internacional? Yo creo que es muy necesaria una estructura. Eh la experiencia nos dice que cuando no hay una estructura, eh, un movimiento se vincula simplemente a, a una persona. tal vez eh, hubo la suerte que en algún momento eh, un joven, un fraile muy animado, moviera un grupo, se va el fraile, se va el joven, y estos grupos se deshacen. necesitamos una, estru una estructura que permita que este carisma, eh, pues, se mantenga que si llega alguien en cinco años, pues le pueda dar continuidad, eh, que, no, que no pierde el objetivo con el que nació esta, este movimiento. Sin embargo, pues son muchas las realidades que vive el joven y es, es a veces di diferente el contexto, por ejemplo, de las jar en Argentina, con las jar en Venezuela, en Perú, en Colombia, en México, en Costa Rica. Es muy diferente a veces el contexto. Y estas estructuras tienen que ser lo suficientemente flexibles para poder eh, responder a, a, a estos jóvenes, a, a sus necesidades específicas. Eh, pues sí, hace, hace poco se conformó este secretariado eh, general para la pastoral juvenil y, y de vocaciones con participación de, de laicos en la actualidad. Pues lo formamos seis personas, eh, Fray Juan Pablo Martínez, que es el, el presidente del secretariado, Fray eh, Francisco Javier Monroy, conocido de este programa, este, que también es consejero general y, y miembro de este secretariado, y Fray Juan Pablo Magnanelli, Magnanelli, que pues coordina o asesora a las JAR en Argentina, y por parte de miembros laicos está Francisco Lostia, de JAR Argentina, miguel ángel gonzalo dejar españa y pues un servidor aquí de dejar méxico este nuevo equipo ha supuesto también pues nuevos retos eh, es, es un gusto y a la vez una carga no podemos decir que, eh, que no nos suponga más trabajo nos supone mucho trabajo pero es un gusto porque se ve que la orden realmente le está apostando a, a los jóvenes que quiere escuchar a los jóvenes y, y saber qué es lo que ellos piden eh, también pues en lo personal a mí me ha, me ha invitado a darme cuenta de las realidades en otros lugares eh, estamos intentando hacer un análisis profundo de, de cómo se va implantando este itinerario formativo de las JARA en todo el mundo y pues vamos viendo que todavía falta mucho por aplicar pero tenemos muchas cosas en común eh, no estamos eh, de ninguna manera eh, fuera de, de, de orden. Todos vamos en un mismo sentido, a lo mejor por cuestiones incluso a veces de, de lenguaje, pues algunas cosas hay que, hay que modificar o, o simplemente volver a explicar su, su función, pero creo que vamos, vamos por buen camino todas las jaren en los diferentes países en los que tienen presencia. Eh un nos lo decía el Papa el, con el mensaje de los jóvenes a los jóvenes eh, para la preparación para eh, Panamá que pues no debemos de ser pues, gente de sofá ¿no? el joven no debe ser, no debe estar en el sofá sino tiene que ser un desacomodado tiene que estar caminando en peregrinaje perenilina, él usa la palabra también itinerario y ahí en ese mensaje también pues nos habla de esta mm, incomodidad. Y un itinerario pues tiene que ser flexible y además pues eh, debe de causar incomodidad. ¿Ustedes están pensando en adoptar el, este nuevo itinerario a la realidad de cada país o qué realmente tú como miembro de, de este equipo, cómo estáis pensando el aplicar este itinerario? a la vida real de una comunidad JAR. Eh, sí, queremos que, que este itinerario pues, sea efectivo para cada uno de los grupos. Ya se han dado pasos para, para lograr esto. Eh, hace tiempo se mandó una encuesta a través de los asesores religiosos para, para todos los grupos JAR. Y esta encuesta eh, pues que estamos analizando todavía nos, nos permite o nos va a permitir ver de qué manera podemos ajustar este, eh, esta estructura, este itinerario a, a los grupos específicos. Eh, es complicado, es complicado elaborar un, un solo manual, por así decirlo, o un, eh, un itinerario. Tan, tan perfecto que le quepa a todos, o sea, eh, es muy, eh, muy complicado, incluso por cuestiones culturales. Eh, eh, lo que vamos a, a tener que, que hacer es dejar una estructura básica y, a partir de esa estructura básica, que va a contar con los elementos más esenciales del carisma agustino Recoleto, ir aplicando todas las cosas que ya en muchos lugares funcionan. Irlas adaptando y a lo mejor compartirlas con otros lugares. Vienen este, ideas de, desde otros lugares que puede, podemos aplicar nosotros mismos. ¿Qué pasaría si se cierra, vamos a decir, un grupo, un grupo de las JAR a un itinerario concreto y no cambiar ese itinerario? ¿Tú cómo verías qué reacción traería para todas las JAR o para ciertas comunidades de las JAR? cerrarnos a una estructura y a un itinerario. Estaríamos yo creo que condenados a, al fracaso. ¿Por qué? Pues porque la realidad juvenil es una realidad cambiante. Y más yo creo que en este tiempo, a lo mejor en tiempos pasados, eh, tal como lo cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, la, la juventud prácticamente experimentaba lo mismo de 10 años, este, un rango de 10 años no cambiaba en nada y ahora vemos que cada año, cada generación es muy distinta a las demás. Yo creo que no podemos este, ser ilusos para, para querer encerrar a todos en un mismo molde. Tenemos que, que ser valientes. Nos va a suponer trabajo porque pues es adaptar a, a muchas realidades distintas, pero es un trabajo que es necesario si queremos responder. A, ...a las preguntas reales de, de los jóvenes. Bueno, estamos aquí con Eber Hermosillo... ...él es un joven, Agustino Recoleto, de Chihuahua... ...está pues llevando las, las JAR en la zona norte... ...como coordinador, miembro del Coordinador Nacional de México... ...y también pues uno de los miembros que están pendientes... ...de que las JAR en el mundo pues vayan funcionando... ...y vayan caminando... Me están diciendo que está preparada Gaby Ríos, vamos con ella a las cinco noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos y regresamos aquí a Valores de Acero. Gracias Gaby Ríos por las cinco noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos que nos has compartido. Estamos en el Sembrador Nueva Evangelización, estamos también a través de la red social del CEAR Television Network, nos encontramos en la Casa de la Recolección en Aguatepec, Morelos, y pues estamos con Eber Hermosillo, él es eh, uno de los responsables a nivel de órdenes agustinos recoletos de las juventudes agustinas recoletas de la parte juvenil cómo ves la pastoral juvenil en México cómo, cómo están viviendo en estos momentos los jóvenes tras ese mensaje que dejó el Papa Francisco en Morelia recuerdo que era en el estadio y allí pues decía que no hay que venderse ni al narcotráfico, ni tampoco debemos de eh, tener miedo, que hay que tener valentía y coraje. Esta, estos jóvenes que estaban en el estadio, representación de todos los jóvenes de, de México, ¿cómo ves que están caminando en este momento? Eh, yo creo que la, las pastorales juveniles en, en todo México están haciendo un trabajo, pues no solo aceptable, sino a veces... Realmente valiente en este aspecto. Eh, por lo menos en Chihuahua, que es donde pues, conozco de primera mano toda la situación, tanto del narcotráfico como la, el trabajo de, la, de las pastorales juveniles, eh, yo creo que se le está invirtiendo mucho en la dignificación de, del ser joven, el restar o el, el quitar estereotipos de, del joven. Eh, pues inocente, por así decirlo, que, eh, que puede ser comprado por cualquier, por cualquier realidad. Creo que se está trabajando bien, que ya es, es a lo mejor, todavía falta mucho para, para que el joven pueda, o se pueda hablar de una juventud totalmente pues libre de, de todas estas presiones. Sin embargo, ya hay muchos líderes juveniles que realmente están contagiando esta, eh, esta necesidad de paz. Y, y no solamente paz eh, eh, enfocado en, pues, en el narcotráfico, sino paz en las escuelas con temas como el bullying, paz en, el, en la vida intrafamiliar también. Yo creo que se pues, está trabajando bien con, con sentido y con una proyección de futuro. Igual y los frutos se empezarán a ver eh, en algunos años, que es, eh, es complicado ver los frutos de, en este momento cuando el, la situación incluso nacional está tan revuelta. ¿Hay falta de compromiso en el joven ante la situación social eh, revuelta, poco estable? ¿Hay un compromiso social de parte de los jóvenes en México? Sí y no. Eh, yo creo que lo más visible es el joven a través de las redes sociales. Y a lo mejor sería, eh, pues, esta idea de donde el Papa Francisco nos invita a no ser jóvenes sofá. Porque es muy fácil ser un joven crítico detrás de un escritorio, detrás de, de un celular y, y compartir en nuestras redes sociales lo indignados que estamos con, con las situaciones que aquejan a nuestra sociedad. Con que no hay luz en la universidad, por ejemplo. Por su, pues, sí esa es una, una de las pues no sé anécdotas este, de los últimos tiempos ahí en chihuahua se nos fue la luz en la, en la universidad y bueno aprovechamos para salir temprano este, pero yo creo que sí hay, sí hay mucho compromiso en, en algunos jóvenes y tal vez son, son acciones pequeñas eh, las, la, la crítica en Facebook eh, puede ser eh, muy explosiva, muy viral sin embargo, este, así como en un momento está ya eh, alrededor de todo el país, inmediatamente se apaga. y el trabajo que están haciendo muchos jóvenes es, pues, a lo mejor un trabajo que pasa desapercibido. sin embargo, eh, pues es fundamental para este cambio de, de, de mentalidad. Eh, conozco muchos jóvenes en Chihuahua que a través de vinculación con eh, asociaciones civiles, eh, con incluso grupos simplemente parroquiales, están trabajando en pro de, de la paz en, en sus colonias, o sea, sin salir más lejos de, de, de su contexto próximo, eh, se está trabajando y alcanzando buenos resultados. Cómo ves tú? Hemos hablado de los compromisos sociales de, de los jóvenes, el compromiso religioso. Quizás es muy fácil, pues como dices tú, estar detrás del celular y, y denunciar muchas cosas, ¿no? Pero ¿y el compromiso religioso. Los jóvenes, eh, se les ve a los jóvenes en las iglesias de México, en las iglesias donde estás tú, de, en la región norte, en Chihuahua que participan, que son iglesia viva, o solamente aparecen acaba de ser la mmm, vigilia pascual, bueno ya pasó ¿eh? Eh, y resulta que pues ahí ustedes han estado preparados mmm, todo el, toda la cuaresma incluso antes, después de la navidad empieza el tema de la pascua juvenil y tal y llega la pascua juvenil llega la vigilia plaf todo se apaga hasta que llega Pentecostés, se vuelve a apagar, hasta que en verano se forma otro, otro retiro. ¿Hay compromiso real en los jóvenes hoy? Sí hay, sí hay un compromiso. Eh, bueno, tanto en los jóvenes como en cualquier persona, el compromiso eh, deriva de un encuentro real con Cristo. O sea, si no hay encuentro con Cristo no va a haber compromiso ni en los jóvenes, ni en los ancianos, ni en nadie. Y, y yo creo que, que sí, sí hay un compromiso del joven. Claro que a veces el compromiso del joven se quiere juzgar con los criterios del compromiso del adulto. Y ese es un problema porque el joven tiene sus, sus modos específicos de responder. Eh, a veces eh, nos encontramos con, con problemas de, por ejemplo, en, eh, en eventos donde participan jóvenes y adultos a la vez. Siempre está el problema de es que, bueno, mientras lo estamos preparando, los jóvenes juegan mucho, que llegan un poco tarde y nosotros ya nos queremos ir. Siempre existe ese. Eh, pues esa tentación de juzgar a, al joven desde mi criterio ya como adulto, donde pues yo quiero aprovechar más el tiempo, que este que llego directo a, a lo que tengo que hacer y ya, y el joven no, el joven lleva otro ritmo. Y a veces es donde entra la crítica y el poder decir que los jóvenes no tienen compromiso, pero a mí me parece este falso y sobre todo porque pues todos los días convivo con muchos jóvenes ahí en la, en la parroquia de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, que es a la que pertenezco. E incluso los frailes podrían ser testigos de que todo el día hay un joven tocando a la puerta para algo. Ahí siempre se encontrará un joven haciendo algo y yo creo que este es un signo de, del compromiso que, que ya va calando en, en la juventud. En el, tenemos un medio que es a través de ESNE en varios países donde están las JAR, los Agust jóvenes Agustinos Recoletos. ¿Tú eh, ¿qué, te, qué les dirías? ¿Qué te gustaría compartir con ellos? Eh, pues antes que nada, muchas gracias, porque pues de alguna manera yo estoy enamorado del, del carisma agustiniano y ver a otras personas que también comparten este carisma, pues a mí me, me anima. Y yo los invito a, a, a seguir, a ser realmente unos jóvenes protagonistas de la vida de la iglesia, a no quedarse estancados ni en estereotipos ni. Eh, pues, eh, ni en modos específicos a veces de hacer algo que pudiera estar bien pero puede estar mejor. Eh, tenemos que, que ser respuesta también para un mundo que a veces vemos que se cae a pedazos. Tenemos que, que ir modificando estas mentalidades o esta cultura de la muerte, irla, ir formando una civilización de vida, una civilización de amor, tal como nos está invitando la Iglesia desde hace muchísimos años. Y la participación de los jóvenes en esta civilización del amor, de los jóvenes Agustinos Recoletos, ¿cómo crees que se puede ir participando? ¿Qué pasos hay que ir siguiendo para pues, ir caminando desde este ritmo, ¿no? desde la cultura del encuentro que nos invita el Papa Francisco, desde pues, eh, la esperanza? Él habla mucho, últimamente está hablando mucho de la, de la esperanza. ¿Cómo crees que los jóvenes Agustinos Recoletos tienen que ir caminando de, desde, este, desde este ritmo? ¿Qué, ¿Qué metas hay que poner para que se llegue a eso que queremos, que es la civilización del amor, la cultura de la vida, la cultura del encuentro? Pues ante todo, eh, y yo creo que en esto seguimos mucho, a San Agustín. Encontrar las motivaciones profundas que mueven al joven. Yo creo que esa va a ser la, la base para afianzar esta civilización del amor. Porque a fin de cuentas, este, y San Agustín mismo lo decía: nuestro amor es el que nos mueve. Eh, a veces se, en nuestro amor está un poco desordenado y es lo que nos lleva a, a caminos equivocados. Sin embargo, yo creo que cuando entramos en nosotros, descubrimos cuál es ese amor que nos está moviendo. Y a través de descubrirlo, es como podemos ir. Eh, pues descubriendo o siendo un poco más objetivos y valientes para afrontar los retos que, que nos pone la vida. Una de las características que puede ofrecer el, el, el carisma agustiniano, en especial las juventudes agustinas recoletas, a esta civilización del amor que nos propone la iglesia es precisamente la vida en comunidad también. Eh, la vida en comunidad que no es simplemente reunirse, sino formar eh, o estrechar vínculos entre, entre los jóvenes, que, que ya no seamos simplemente compañeros, sino verdaderos hermanos en una comunidad, que, que seamos corresponsables de, del otro hermano. Yo creo que es algo que, que podemos aportar y que en cierta medida ya se está haciendo. ¿Cómo lo están haciendo? En las, en las comunidades el, el proceso es... Eh, al inicio un poquito complicado, yo creo que en cualquier grupo social recién hecho, pues la primera parte es como un enamoramiento, eh, todos parece que están en, el, en la misma sintonía, cuando va pasando el tiempo vienen los roces, cuando ya nos vamos conociendo realmente, eh, es donde vienen los roces, lo que estamos haciendo ahora es intentar eh, que esos roces no, no deshagan las comunidades, eh, decir, ofrecer... ¿Cómo? Crecer con los roces. Crecer con son los roces. Son motivos y, de crecimiento. Sí, son, ¿no? son, son oportunidades. A veces, incluso con un poquito de, de malicia, este se permiten ciertas actitudes que van a, a generar, que en un primer momento podrían parecer malas, o, o decir, ¿por qué no frenamos este problema de una vez cortando de raíz? Gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes por seguirnos a través de ESNE aquí en Valores de Acero. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.